Good evening, Mario and Elizabeth. Thank you for being on time. I see that you're going to be just listening today. Going to allow a couple of minutes for the rest of the people to join today's class. I see only Elizabeth and Mario, and you're going to be just listening today. Mario, you wrote in the chat. So we are aware that you cannot participate, just listen, and Elizabeth too. Emerson connecting. Hi, Emerson. I know that you're still working, right? And you're going to be just listening today too. Yes, teacher. Okay, not a problem. Okay, okay, Stephanie, thank you for writing. I see you're still working. Alex, how are you today? Hi, teacher. Good evening. Hi, good I'm evening. fine. How are you? Everything. Yeah, everything's fine. Yeah. Well, it's a good day. Oh, that's nice to hear that you're already at home. Yeah, I came at home like that 4 p.m. Yeah, so I came early, so yeah, Yeah, it's just really nice. early. Yeah. Yeah, that's good. Nice. So, did you rest? You have your coffee, or you don't drink coffee? No, I just had my dinner, just that. Yeah, I'm fine. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much for being on time, everybody. We're going to start the class. Let me start sharing my screen with you. Let's see. Okay, yesterday we started to work on these exercises. Let me do a new share. So, okay. Okay, we completed this exercise, the vocabulary exercise from the material that we have. And then we couldn't continue the paperwork exercise. Is what brands are top of mind for you or for your classmates? Complete the chart with your own information and then interview a classmate and compare your answers. What did we say that is top brand, top of mind? Do you remember yesterday we were working on this vocabulary? What was the definition of top of mind? Can you remember? Top of mind? It is the first brand customer can think of a product or category. That was the definition of top of mind. So we're going to do this individually and then we're going to share our responses with the rest of the class. So we have here, what are examples of ice cream produced locally? Remember, do you have to mention the top of mind for you? And then, what's the name of a computer company identified by a particular fruit? Apple. Apple. Yes, that's correct. And what are examples of ice cream produced locally? A nevería. Yes, that is correct. Can you explain what a Kleenex is?
It is like a wet toilet to clean something. Okay, so you said that Kleenex are wipes, like paper wipes. Like towel, like a paper towel. Ah, yeah, they are tissues, paper tissues. Yes, I'm going to write it in the chat. So they are paper tissues. Kleenex, WA. It's only one A. Paper. Okay, paper tissues. Yes, and I see the point here is that they wrote there what a Kleenex is. A Kleenex. But is this the brand itself? Like, no, it's the paper tissues, I guess. Or is the brand? That's a homework. What It's it's a the brand. brand. Is the brand, right? But we say Kleenex to the paper tissue. But it's similar, like we don't say suavizante, right? No decimos suavizante de ropa. Le llaman, ¿cómo le decimos? Sorry, tell. Y no es de esa marca precisamente la que usamos, ¿verdad? Entonces es like, yo no sé si eso pasa con los clinics. But yes, that is correct. So for example, I have ensueño. I like the smell, the sense of that. But sometimes I say Suavitel, and it's not the brand that I use, but it's in my mind. It's I don't know, this branding maybe, but I don't use Suavitel. I rather the ensueño because it smells really delicious. And yes, if it comes for coffee, we say. So we say listo, right? And maybe it's not the brand that you have at home, but you say listo. That maybe. Okay, what is your favorite movie theater? Favorite movie theater? I think that we just have one movie theater here, right? Is there more than one? I will say Cinemark. I would rather Cinemark than Cinépolis. Ah, yeah, you're right. Cinemark, and that's your favorite. Yes. Okay, that's nice. Yeah, I didn't remember about Cinépolis. Does it still exist, Cinépolis? Yeah, and they have some theaters in galerias and in multiplaza. Yeah, they have two theaters. I don't know if they have more, but these are I know. Okay. I have heard that they have something like VIP rooms that is more expensive, but it improves the experience. Yeah, but I haven't tried. Oh, you should. That must be a nice experience, I think. All right. Thank you so much for your participation and
What reminded me about the other movie theater? I didn't remember. Okay, we are almost finishing the section number four. Remember the topic was loyalty. And we have how to use expressions to clarify a point. This is what we have been practicing previously. So let's see, look at the examples in the box and complete the exercises below. We have some things, well, sometimes we need to introduce clarification, the explanation, or exemplification of our ideas as we speak. Use, in other words, that is to say, simply put, etc., to make your point clear to others. Number one, a volunteer to read number one. One way to help your target market like and trust you is to publish often through online channels. In other words, write a blog that informs, entertains, and educates. Number two, you can increase your writing as an expert and research a broader market by developing a podcast. That is to say, record your talks and allow your customers to download it. Number three, today's customers are looking for warranties. Simply put, exceptional service that they have purchased your product. Number four, another free marketing resource for your current internet customers is inviting them to participate in a social networking site, namely a Facebook group. And number five, the ultimate marketing goal is to have your target market think of you. This Or, which means that you must focus on satisfying customer needs. Okay, those are the examples that we have about expressions to clarify a point. Now, in number seven, we need to insert one of these expressions to clarify a point in the following sentences. Add the necessary punctuation to join the clause and phrase together. These exercises, you have it on page 35 of your material in case that you want to work from there. But if not, you can do it in your notebook. Magdiel, thank you so much for letting me know you're still driving. Thank you so much. Yes, I see that many people is still working. Some of you still driving, and most of the class is just listening today. So we will try to develop the class as regular as possible. So for the ones that can complete this exercise, I'll give you some time. Let me know when you're ready, and you will be able to share a screen if you want, or write them on the chat, or just read them. Remember that we have to insert one of the expressions to clarify a point, which is the ones that we study here. And you see when they are separated by commas, so that's why the exercise says add the necessary punctuations, and you can check them on page 35 in case that you need it. I'll give you time for you to organize your ideas and add the expressions to clarify the point in those sentences.
Finish. No, ya he dicho. Okay, no problem.
Okay, a volunteer for sentence number two, brand recognition. Yes. Okay. Brand recognition is a very important element of brand awareness. This means the consumer knows that a particular brand exists. That's a good one. Thank you so much, Alex, for your participation. That's very kind of you. And anybody else? For the same number two, maybe you have a different option. Nobody? Number three, brand recognition happens. Brand recognition happens when a consumer is able to identify a certain product or service, namely by viewing the product's logo. Excellent. That is correct. Thank you so much for your answer. Number four. Do you have the number four? Yes. These brands have become well known. In other words, they have replaced the common terms for similar products in our language. Excellent. Thank you. And five. Fine. You have to publish high quality content. That is, by creating valuable content to be introduced to new audiences. Okay, great. Thank you so much for your responses. So then we have this conversation. Do you want to role play with me? Because I think that you're the only one who can participate tonight. Okay, this is a conversation between Olivia and Leo. I'm going to start with Olivia. You're going to be Leo, and then we're going to switch. Okay. Okay. I'm trying to set an online business selling handmade dresses, but I don't know nothing about branding or marketing. You mean you don't know anything, Olive? To start, you could stop changing the logo of your business. I noticed you changed a lot. You changed it at least 5 times last week, and fixed this spelling in your slogan. Signing happiness, that's not correct. I never noticed nothing about that spelling mistake when I made it, but you know, it makes it look original. You mean you never noticed anything? I think you better hire a consultant, Olivia. They will help you with the business. Okay, thank you for your advice. Okay, now you start. Okay. I'm trying to set an online business selling handmade dresses, but I don't know nothing about branding or marketing. You mean you don't know anything, Alex? To start, you could stop changing the logo of your business. I noticed you changed it at least 5 times last week and fixed the spelling in your slogan, designing happiness. That is not correct. Oh, I never noticed nothing about that spelling mistake when I made it. But you know, it makes it look original. You mean you never notice anything? I think you better hire a consultant, Alex. They will help you with your business. Okay. Okay, thank you so much, Alex. Let me check. Is there anybody else who want to role play this conversation? Anybody else available? Only listeners? I have 15 listeners. Okay. No more volunteers. So let's complete the number three, paywork. Well,
Well, you're going to do it individually. Read the conversation again and write the corrections Leo made to Olivia's sentences. And we have the two sentences. In number one, let's see. I don't know nothing about branding or marketing. What was the correction for that sentence? I don't know nothing about branding or marketing. Finish answering the two questions while correcting the sentences. For example, number one, it's what was the correction made? I don't know nothing about branding or marketing. I wrote down.
Stop changing the logo of the business and fix the spelling in the slogan. Okay, those are the suggestions. That's very good. But what is the correction that Leo made to Olivia when she said, "I don't know nothing"? He said, "You mean?" Oh, you don't know anything. You don't know anything. So okay, you don't know anything. And then she said, "I never noticed nothing about the spelling mistake." You mean you never noticed anything? Excellent, that's correct. That is a very common mistake that sometimes if people confuse or don't use anything or nothing properly. Do you happen to know when do we use nothing or anything? What is the difference? We will study that shortly. I'm going to check attendance. I forgot this. So I'm going to stop sharing a little while and check your attendance. Just 1 second. Abigail Elizabeth Flores. Present, teacher. Thank you. Alex Enrique Lemus. Present, teacher. Okay, thank you. Carlos Emilio Coto. Elizabeth Stephanie Vázquez. Present, teacher. Thank you. Emerson Alexander López. Francisco Ernesto Acuña. Gertrudis Aymara Baquerano. Present. Okay. Guadalupe Alexandra Calixto. Hazel Vanessa Mengíbar. Present. You. José Enrique Pineda. Present teacher. Thank you. Yulisa Yamilet Villalta. Present teacher. Thank you. Carla Ivania Anaya. Present teacher. Thank you. Luis Javier Castillo. Present miss. Thank you. Martiel Esaú García. Present teacher. Thank you. Manuel Alexander Vázquez. Present teacher. Thank you. Marilyn Alejandra Grande. Present. Thank you. Mario Ernesto Ramírez. Thank you, Melanie Alexandra Martinez. Víctor Noé Bonilla. Thank you. Vidal Byron Ruiz. Present teacher. Thank you. William Alexander Rosales.
Okay, I'm sharing the screen again. So about the uses of anything and nothing. It says two negatives in a sentence are considered ungrammatical in English. The recommendation is to avoid using them since the result is that a statement like I don't know nothing could be interpreted differently as I don't know something. So, contrast. We don't publish nothing unrelated to the benefits of our products. Compared to, we don't publish anything unrelated to the benefits of our products. The company didn't get no additional sales after the event. The company didn't get any additional sales after the event. Then the expert said nothing, never said nothing about the drastic change of image in our products. Then the expert never said anything about the drastic change of image in our product. Now, the idea of this exercise is to correct the double negative mistake in each of the sentences as the examples that we have there. So, for example, the department doesn't know nothing about branding. How can we correct that? Number one, the department doesn't know anything about branding. Excellent, that's correct. Number two, the manager never tells us nothing about the plans to improve the brand of the business. The manager never tells us anything about the plans to improve the brand of the business. Excellent. That's the answer. Number three, I don't have nothing against billboards, but the truth is that they are too expensive. Emerson? I don't. I'm sorry, Alex. I don't have anything against billboards, but the truth is they are too expensive. Excellent. Thank you so much, Emerson. We didn't get no increase in sales after advertising on Facebook. Alex? We didn't get increase in sales after advertising on Facebook. That is one option. That's very good. And you can add any if you want. Both are correct. Thank you so much, Alex. Number five, the customers don't want no change in prices. The customers don't want any change in prices.
That's correct. Excellent. Thank you so much. So the idea here is to avoid the double negations. But in order to practice, we have well, we're going to do this one later because it's a different thing. It's to rank the following tips to improve brand recognition. So we're going to study. Let me stop sharing. I sent this handout yesterday about the uses of nothing and anything. Okay, so nothing and anything. So comúnmente se cometen errores cuando estamos utilizando nothing and anything. ¿Cómo saber cuándo usarlos? Lo que estábamos viendo ahorita en el material era la doble negación, ¿verdad? Algunas, y eso es bien común, hacer como una doble negación. Siempre se traduce nada como nothing y así es como se cometen los errores. I haven't found nothing. Y explicamos, esta frase contiene dos negativas, haven't y nothing. El concepto de doble negación no está permitido, o sea, a veces se toma como que, como lo contrario, ¿verdad? Si decimos, I haven't found nothing, entonces lo pueden tomar como que sí lo encontró, pero esa doble negación es por algo, vea, sí lo encontró quizás, pero no está permitido, es gramaticalmente incorrecto. Y nos dice, piensen cómo funcionan las matemáticas. Un negativo por un negativo igual a un positivo. Así es como en inglés. Si decimos, we haven't found nothing, implicaría que hemos encontrado algo. Se entendería como que sí lo encontró. Entonces, por eso hay que tener cuidado con la doble negación. Y este es un error bien común. Entonces, por eso está acá la explicación más extendida de lo que ya vimos en el material que descargaron de la plataforma. Anything como sujeto se puede utilizar. Otras personas siempre traducen nada como anything y bueno, así es como se comete el siguiente error. Anything was ready on time. Porque traducimos el anything como nada, entonces nada quisiera decir, pensaron que está diciendo nada se hizo a tiempo, pero ahí no está, está incorrecto. Entonces, anything como sujeto de la oración cambia el significado a cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, también la posición a donde vaya, de eso va a depender también el significado. Si va al principio de la oración, es decir, como sujeto, entonces significa cualquier cosa, no significa nada. Y cualquier cosa estaba lista a tiempo, no tiene mucho sentido, o aunque lo tuviera, no sería lo que queremos comunicar. Nada, en inglés, uso incorrecto, nothing, como sujeto de la oración, cuando es la primera negativa en la oración, anything. Cuando ya existe una negativa en la oración, pues ya serían doble, ¿verdad? Entonces, nothing como sujeto. Vamos a ver algunos ejemplos. Nothing was ready on time. Nada estaba listo a tiempo. Nothing interests him. Nada le interesa. No le interesa nada, ninguna cosa. We believe that nothing is impossible. Creemos que nada es imposible. It seems like nothing is working. And then anything, cuando ya existe una negativa en la oración. We haven't found anything. No hemos encontrado nada. Entonces, cuando ya existe una negativa, sí se puede, pero se usa anything. Okay. He thinks we don't need to do anything yet. We tried not to forget anything. Aquí van otros ejemplos. Didn't he say anything before leaving? He left without saying anything.
Vamos a poner atención aquí como without es una preposición con connotaciones negativas. She hardly has anything to do. Okay. Hardly o barely es un adverbio con connotaciones negativas. Okay. Cuando usamos nothing en la primera negativa de la oración, a veces es para dar más énfasis en lugar de usar un verbo como negativo con anything. Se puede dejar el verbo en positivo y usar nothing. Siempre para evitar doble negación. Por ejemplo, we haven't found anything or we have found nothing. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos oraciones? Es que la primera es más como normal y en la segunda estamos siendo más fuertes, más enfáticos. Estamos diciendo lo mismo de dos formas, con dos connotaciones diferentes. Tenemos otro ejemplo, I don't need anything or I need nothing. Okay. ¿Cuál es más fuerte, más enfática? La segunda. Y la primera es como hacemos normalmente esa oración, ¿verdad? Sí, I don't need anything. That's normal, right? Si queremos ser más enfáticos, entonces lo diríamos con nothing. I need nothing. Pero no podemos decir I don't need nothing porque caemos en doble negación y se entendería como a lo inverso, ¿verdad? Sí necesita algo, pero está molesta a lo mejor. Mark no dijo nada. Mark didn't say anything o Mark say nothing. La forma más habitual es usar anything con un verbo negativo, como ven ahí en la primera oración. Aunque a veces uno quiere transmitir un mensaje más fuerte o enfático y en esas situaciones es cuando se usa nothing y se deja el verbo en positivo. Entonces, recordemos, con anything podemos usar un verbo negativo. Por ejemplo, didn't say anything, etc. Como los demás ejemplos que teníamos anteriormente. Y para ser más enfáticos usamos el nothing, pero con los verbos regulares, ¿verdad? Simples, no negativos. At all es una expresión que significa nada, para nada o en lo absoluto, que también pues está relacionada y la podemos encontrar con frecuencia con este tipo de expresiones. A veces en español se usa nada en el sentido de para nada o en lo absoluto. En estas situaciones, en inglés se utiliza at all para decir para nada o en lo absoluto. Y aquí tenemos algunos ejemplos. No me gustó nada la nueva oficina. I didn't like the new office at all. Modificando el significado de los ejemplos de arriba, ¿verdad? Los que ya habíamos mencionado antes, solo le agregamos at all al final. It doesn't interest him at all. It doesn't work at all. Y luego, para practicar lo que ya vimos acerca de nothing y anything, les agregué aquí en la worksheet este primer enlace. En este primer enlace es exclusivamente el nothing y el anything. Let me do a new share. Pueden pegar el link aquí. Yo lo estoy haciendo así para poder que vean que estoy aquí compartiendo. Creo que pueden darle de un solo. Déjenme ver si sale. Ok, vamos a hacer clic aquí. No, no, no se puede porque estoy compartiendo. Ok, me voy a ir acá. Y de una vez voy a abrir el siguiente para explicárselos.
Y ahí está. Ok. El primer enlace, como les decía, es anything y nothing. Entonces ahí van a, aquí en todos, eventualmente les aparece anything, pero ustedes tienen que revisar ahí si va anything, nothing, o I don't know. Pero bueno, ese es, van a poner anything or nothing. Con lo que ya explicamos y vimos, ahí seleccionen y bueno, cuando terminen, le dan aquí check my test. Y ya les salen sus respuestas si fueron correctas o incorrectas. Y luego, al terminar esta, se mueven al siguiente que dice explore more, practice more. Porque aquí, pues, vamos con también agregando something, anything, nothing y hay más. Entonces, dice explore por qué. Aquí está la explicación de something, anything, nothing. Okay. Aquí nos dice cuándo se utilizan, etc. Esto es aquí en explanation. Luego que hayan leído la explicación, se pueden ir a los ejercicios. Completamos los ejercicios y le dan acá check answers. Ahí se van a practicar. Entonces voy a dejar de compartir. Esto está en el material que les compartí ayer, pero pues lo voy a volver a compartir porque a veces se pierde entre tanto, escribimos bastante en el grupo, ¿verdad? Día a día. Y Ale, ok, ahorita le reviso eso, Ale. Voy, ya solo mando el documento. Nothing y anything. Este es, ahí les aparecen los enlaces y les voy a dar tiempo para que los practiquen. Okay, there you go. Ya los mandé nuevamente el material para que pues puedan completar los ejercicios como ya les explicaba en el primero, solo nothing y anything, así como les expliqué. Y luego en la segunda, primero hay que leer la explicación porque también hemos agregado un poco más de información, va something también, something, anything, nothing. Y luego pues hacer los ejercicios, chequear el test y ya. La idea era hacer el ejercicio en grupo, pero tengo muchos solo como oyentes. Pero, sin embargo, creo que quizás puedo habilitar el breakout room. Y pues ahí voy a estar chequeando si se unen es porque pueden o quieren participar y hacerlo en grupo, ¿verdad? Y si no, pues entiendo que están ocupados, algunos todavía trabajando, otros en tráfico, algo otros apenas llegan y están cenando, etcétera. Es que lo voy a abrir y pues para los que quieran trabajar en grupo se unen.
Hi, teacher. I want to share my screen. Okay, sorry about that. Now you can share. Thank you so much, teacher. My pleasure. Can you see? Yes. Okay. Tell me, what do you think about the number one? Do you know anything or nothing from the shop? I think in this case is anything. Yeah, I agree with you. Number two. I think Nothing. You say will change what he thinks. Okay, I agree with you. Okay. Next one. We think that is nothing. I know nothing. I know nothing. About things because I prefer books. Number four, anything. I have anything else to do. So I went to the cinema. What about you? What do you think? I think, well, he has time, maybe nothing, because I don't know, it would be anything just if he hadn't time. Remember that con el ending se utiliza con un verbo en negativo. Y ahí, en la número 4, no hay verbo en negativo. En pregunta está bien, ¿verdad? Pero en oración, sí. Ah, En okay. oración, ajá. Anything solo se usa compositivo, si es pregunta. Si es pregunta, se puede dejar el anything como
Así, sin necesidad de un verbo en este en negativo, pero si es oración, acuérdense lo que vimos en el material. No sé si lo pueden compartir nuevamente o leerlo ahí. No es necesario que deje o le pone start a new share y abre el material. Cuando usamos anything, sí tiene que ir como, por ejemplo, decir en esta oración, tendría que decir I didn't have, por ejemplo, tiene que llevar el didn't, el verbo en negativo, I didn't have anything else to do. Como decir, no tenía nada más que hacer. Entonces tendría que decir, tendría que tener el didn't. I didn't have anything else to do. Cuando el anything sí necesita un verbo en negativo, como didn't en este caso. Entonces ahí, como no tenemos ese verbo en negativo, entonces vamos a usar nothing. I had nothing else to do. Porque nothing es como ya negativo, entonces nothing no necesita que haya otra cosa negativa ahí, porque entonces caeríamos en la doble negación, que es lo que no debemos de hacer. Es el 4. Okay. I have nothing else to do. Yes. So in the number one, also en el is número uno está bien porque es pregunta, entonces en pregunta no necesitamos poner un verbo en negativo. Las preguntas usualmente no son en negativo. Y ahí, en las preguntas no usamos usualmente negativas, por eso no puede ser nothing también, porque nothing sí ya tiene, nothing, lo que le explicaba anteriormente, ya tiene connotación negativa. Por lo tanto, no podríamos poner nothing ahí. No es, teacher, no es como en español que preguntamos, sí preguntamos con negativa. Ajá, así como cuando vemos a alguien y no tenés cuesta. nada que hacer y es pregunta. Y es pregunta. No hiciste nada. Y no hiciste nada. Y no te has ido. Cosas así, ajá. Es muy diferente. En inglés no es común. Sí, podrá, como en las tag questions, sí. Se pueden hacer negativos, pero las start questions son como para confirmar lo que ya se preguntó, ¿verdad? O como para pedir, ¿estás de acuerdo, verdad, conmigo, etcétera? Para eso son las start questions, como decir, ah, today is very hot, isn't it? ¿Ya? Esas son las start questions, ¿se recuerdan? Y si no, pues puede ser un tema para el repaso, porque vamos a terminar el módulo. Entonces, ajá, ahí me dicen si quieren repasar tag questions. Pero esas son, en tag questions sí es común negativa, pero esos son como les mencionaba, para, como para confirmar o pedir como, como para chequear si usted está de acuerdo con mi opinión. Pero sí. A veces sí podrán ver que se hacen preguntas en negativo, pero es como igual, pues, para chequear, como por ejemplo decir, ah, yo recuerdo que, digamos que me dijo, hace tiempo me dijo, algunos días me mencionaron que querían un repaso, pero no me acuerdo. Entonces les pregunto, ¿didn't you ask me for a review last week? Ajá, ese, ah, yes, we did. Entonces, pero no es muy común, la verdad, hacer las preguntas en negativo. Y por eso, bueno, en esta pregunta, la número uno, pues es una pregunta regular, como ven ahí, do you know anything?
Porque si yo digo nothing, estoy negando. Entonces es como, y no tendría sentido la pregunta si estoy haciendo una pregunta con una negación, ¿verdad? Entonces por eso no puedo poner nothing ahí. Y sí puedo poner anything sin necesidad de un verbo en negativo, como lo que les explicaba en la 4 que estábamos diciendo que para poner anything ahí sí debería de haber un verbo en negativo y por eso corregimos la 4. Sí. Okay. So on the number 5 is nothing. Nothing. Because doesn't have verb negative. But in number 6 he didn't want to do anything bad. In this case, it's correct. Is say correct. Anything. Está correcto poner anything porque ahí está el didn't, que sería el verbo en negativo. He didn't want to do anything bad. Porque si pongo nothing, nothing también es negativo y ya tengo un verbo negativo ahí, entonces sería doble negación. Por eso el 6 está bien así con anything. It's a similar case in the number 7 because it's a question. It's a question. Entonces, is there anything you are afraid of? Queremos saber, estamos preguntando. Entonces, como quiero saber, no tienen sentido que lo pregunta en negativo. Entonces, hay anything. La 8 me interesa ver qué van a poner. Bueno, todas. My girlfriend never agree. I'm worried about. ¿Está bien anything o cree que podemos poner nothing? ¿Qué le dice el corazón? Nothing or anything. Or anything because it's a DM. Quizá, bueno, aunque no, creo que como no tiene el verbo negativo, pero never es como negativo. Never es negativo. No hay un verbo, pero sí hay un adverb ahí, que sí es negativo. Entonces el never ya es negativa, la connotación de never. Entonces si ponemos nothing, es doble negación, porque never ya es negativo. Entonces, correcto, Alex, muy bien. Y muy bien, Magdiel, que algo le dijo es anything, pero quizás es por la posición, no exactamente, pero Ahí a veces es como que algo le dice a uno, es tal, se me sabe que puede ser mejor anything, no sé muy bien por qué, tal vez sea la posición, pero suena mejor anything. Ahora sí, la respuesta exactamente es como dijo Alex, never ya es negativo. Entonces, no, nothing sería otra negación ahí. So yes, continue with number 9 and 10.
Her father didn't know anything about it. It's anything. Yeah, I agree. And number 10. Anything too. You don't know anything about my life. Let me check. Pensé que se había trabado. Hasta los aplausos, ¿sabes? En serio, como no está compartiendo audio, no se escucharon. Yo no los escuché. No se escuchó. No. Ajá, es que hay que darle compartir sonido. ¿Dónde están los tres puntitos? Se le da share sound para que podamos escuchar lo que usted escucha en la computadora. Pero bueno, ahí está el confeti. Hay confeti. Ok, pretty good. Now, eso igual lo pueden darle clear y volverlo a hacer. O bueno, o igual se mueven al siguiente link. Acuérdense que igual están ahí en la, en el, ¿cómo se llama? En la handout que les mandé. Está el segundo link y ahí les quedan por si los quieren volver a revisar de repente. Los ejercicios. En el segundo link, recuerden que si ustedes quieren, pueden intentar hacer los ejercicios de un solo. Pero hay más información porque está something también. Ya no van a practicar solo anything y nothing, anything y nothing, sino que también something. Entonces ahí está la explicación. Si la quieren leer primero y luego hacer los ejercicios, o se pueden ir de un solo a hacer los ejercicios, como ustedes decidan. Vamos a esperar que encuentre el link y pueda ponerlo en su buscador. Es el segundo link de la... You can see. Ajá, sí. Arribita están las, si le da, es para arriba, scroll up. Ahí está explanation, por si quieren leer la explicación y luego regresar a los ejercicios o se van de un solo a los ejercicios. Ustedes decidirán. Something, anything, nothing, está anybody, también, nowhere. So that kind of expressions. A veces podemos decir que es anybody, anyone. Teacher, nobody, ¿qué significa? Nobody is like nadie. Nadie. Y no one es como decir ninguno. Ahí, pues, el cartelito este es como ilustrativo, si se ven los prefix and type of sentence, en qué tipo de oraciones podemos utilizarlos. Pues, si nos vamos a la línea donde está lo que es personas, el body y el one, como los prefijos body y one, como decir some body, some one.
El somebody y el someone se utiliza en, aquí como está el signo más, es que lo utilizaremos en oraciones afirmativas. Somebody, someone. Si no hay cambio en significado, podemos utilizarlo intercambiable y en oración afirmativa. Pero el any, como anybody, anyone, solo lo vamos a utilizar en oración negativa y en pregunta. Por eso está aquí el signo más y el signo de question. Entonces, negativa y pregunta, anybody, anyone. Ninguno de estos dos los podemos usar en oración afirmativa. Solo en negativa y en pregunta. Ahora, no, nobody, no one, en oraciones afirmativas. Every, como everybody, everyone, ese se puede utilizar en oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Luego, thing, something, anything, nothing, everything. Aquí tenemos something, oración afirmativa. Anything, en negativo. Nothing, positivo. Es lo que estábamos viendo anteriormente. Y el everything, ese puede utilizarse ya sea en oración afirmativa, negativa o pregunta. Places, con el prefijo where, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere. Somewhere en oración afirmativa. Anywhere se utilizará en negativa o pregunta. Nowhere en oraciones afirmativas. Y el everywhere ya sea afirmativa, negativa y pregunta. Y acá tenemos unos ejemplos acá abajito. Afirmativa con someone. Ya dijimos, eso es solo oración afirmativa. There is someone in the room. Anyone. Anyone en oración negativa. There isn't anyone in the room. Y también lo utilizaremos en pregunta. Como lo tenemos acá ilustrado. Tenemos un ejemplo en cada escenario. En escenario de pregunta con anyone sería, is there anyone in the room? Y seguimos acá. There is no one in the room. Es like lo que decimos, no one. Acá lo tenemos, el no one. Ven acá. There is no one in the room. Como dice ahí, está en negativa. Y luego tenemos, is everyone is in the room. Everyone siendo utilizado en oración afirmativa, como teníamos ahí ilustrado. Y para pregunta, tenemos un ejemplo con, perdón, no, es negativa. I can't see everyone in the room. Sí, me cuesta ver ya. Y ese ad a la par, ¿cómo decíamos que se llama? Ese ad que está ahí, ese son los banners. Banner ad en internet me distrae un poco. El de post-scroll. Okay. Y ahí pues pueden ir viendo los ejemplos de acuerdo con el chart que tienen ahí. No sé si tienen más información abajo, entonces scroll down, o si solo era el muy chart. Ahí está la explicación. It's a sum in affirmative statements. We normally use something, somebody, someone, somewhere in affirmative sentences. Y luego ahí están los ejemplos. ¿Ah? I have a question. Mm-hmm. And somebody and someone had the same meaning. Yes. Mm-hmm. It's the same. Ah, okay. No problem if you use somebody or someone. No, no, it doesn't matter. Y ahí pueden tomar turnos sí. Leyendo. Hola. And somewhere, what does it mean?
Somewhere es como, ahí este es el somewhere, es para lugares. Somewhere es como decir en algún lugar. Como decir, I don't remember exactly a dónde puse, por ejemplo, mis llaves. There must be somewhere in the house. Deben ser por algún lugar en la casa. There is somewhere in the house, but I don't remember exactly where. Como en algún lugar o algo así. Un lugar. En algún lugar. Y el somewhere, como dice ahí, se utilizará en afirmativas. No vamos a usar somewhere nunca en una negativa, en una oración negativa. Y luego, pues, everywhere sería como donde sea, everywhere. Donde sea o por todos lados, everywhere, por todos lados, por todo lugar. Any other question? Yo he escuchado también, teacher, que wherever también significa donde sea. Wherever. Wherever, ajá. Sí. Podría ser lo podemos mismo, agregarlo. Decir everywhere. Hay cierta diferencia. Me dijo somewhere y el otro. Wherever. 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 Ok. Somewhere es en algún lugar. Y wherever sería como everywhere. Decir, wherever sería como decir en cualquier lugar. Wherever. Y everywhere. Y everywhere. Donde sea. O por todos lados, perdón. Everywhere es por todos lados. Como decir, I see, I don't know, I see people chatting everywhere. Okay. Veo gente chateando por todos lados, en el carro, en la calle, en clase, o sea, eso. Everywhere sí es por todos lados. Somewhere es en algún lado y wherever era el otro, ¿verdad? Sí. Wherever es donde sea. Es como decir, no importa dónde, donde sea. Por ejemplo, si me dice, ¿dónde preferís? Vamos a escoger un lugar para tomar café. ¿Preferís que Coffee Cup, Starbucks o Bambam o lo que sea? Yo digo, wherever. Es como donde sea, no me importa el lugar, donde sea. Wherever, I just need a coffee. No me importa dónde. Wherever, donde sea. So, sí, tienen diferencia en significado cada una de ellas. Podemos hacer una clase de eso, ya que nos faltan, creo que mañana estamos terminando ya con los contenidos del material de INSAFOR, los contenidos. Entonces, esto está como tied up, es como para ampliar vocabulario, porque solo teníamos anything y something y nothing. Y nothing, ajá. Entonces, esto es como relacionado, espero más ampliándolo más. Podríamos hacer una clase quizás el lunes, porque ya para mañana sí ya tenemos todo cubierto. Y si hay algo más que quieran, ya sea repasar o algún tema como este, me lo pueden hacer saber para preparar las clases de lunes y martes. Martes terminamos módulo. Así que eso podría ser una buena opción. A mí me gustaría, teacher, sí, a mí me gustaría reforzar un tema que dio de las palabras para conjunction, algo así creo que se llamaba, donde usábamos para unir. The legs, therefore, in the other hand, y todas esas. Yes. Ok, lo right. Vamos a hacer y estaba pensando ponérselas en español, igual para que esté como más claro el significado también, en inglés y en español. Voy a buscarles material. Sí, porque yo sentí que eso sí me costó un poquito identificar
Esos connectors cuesta y es como bien importante para hacer párrafos, discursos o resúmenes, etcétera. Y sí, también lo practicamos la vez pasada, pero quizás, ajá, lo voy a seccionar y vamos a empezar con eso. Yo creería que mañana, porque la sección 4 básicamente la estamos terminando. Ya mañana sería solo una lectura, creo que queda. Pero este era como el tema más fuerte. ¿Y cuándo terminamos, Tichano? El La otra semana. martes. Martes. Ya. So, ya, podemos empezar mañana porque realmente del material ya no falta mayor cosa. Esto era lo más fuerte de la sección 4. Okay, go to the exercises and try to complete them. I think Alex is ready. No sé si los demás del grupo tienen alguna pregunta o comentario. Okay, let's see. I can't find my keys. Ahí tiene el drop down menu para ver las opciones. Y ahí en el grupo tal vez. I can't find my keys. Nowhere, somewhere, anywhere. What did you think, class? It's nowhere. Negative. So, well, it's negative. Yeah. So I will say anywhere. Bien. Well, in the last square, we use any with negative and question. The second one, what do you have to drink? I didn't drink. Anything. Was at the party. I think could be somebody. Because doesn't have negative. Pero a la otra parte de la oración dice todos nuestros amigos y familia estuvieron ahí. Everybody. Yo pienso que sí, porque la otra parte dice que todos, so, es como everybody everybody was at es the party, es todos. Everybody was at the party, all of our friends and family were there. Ah, es como decir todos estuvieron en la fiesta. Todos nuestros amigos y familiares estuvieron ahí. Y everyone también es como todo. Es everyone, es como decir cada uno. Y everybody No. es todos.
Es como que everyone is, es cada uno y everybody todos. So, por ejemplo, si yo digo buenas noches a cada uno de ustedes, sería como decir good evening everyone. Es como decir buenas noches para cada quien. Y everybody es como general para todos. The number four could be anybody. Yeah, it's a question. Nobody. Nobody. Only boring people. Somebody. Somebody robbed a bank yesterday. They took a lot of money. Yeah. What do you think on the number six? The police think the robot is hitting. Robert is hiding the neighbor. Everywhere, everywhere, or anywhere. Any no, because it is no tenemos negativo. Por eso descartamos anywhere, Ya descartamos anywhere y everywhere es. Everywhere es por todos lados. Todos lados. Y somewhere en algún lado, algún en lugar. Algún lugar. Entonces es somewhere. The police think that Robin is hitting somewhere in the neighborhood. Menos que se haya escondido varias veces. Hiding. Yes, hiding. And neighborhood. Hiding. Hiding. What does mean hiding, teacher? Hide. Así el verbo es hide, es esconderse. Entonces dice que la policía piensa que el ladrón está escondiéndose en algún lugar en el vecindario. Está escondiéndose. De hecho, el juego de las escondidas, aquí se lo voy a escribir. Hide and...
Hide, esconder, seek, buscar, hide and seek. Ahí se los escribí en el chat de la meeting. Que nosotros les conocemos como escondelero. Hide and seek. Okay, number 7. Number 7. Have you eaten? Anything? You eating anything? ¿Qué decíamos del anything? Negative. With negative. Ah, yeah, but yeah, it can be in questions too. Yeah, you can anything. Nothing. 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 I'm very hungry. Can you stay here tonight? Somewhere. ¿Qué dijimos que era somewhere? Somewhere es algún lugar. Algún lado, algún lugar. Entonces nos quedaría como tengo algún lugar donde ir. Tiene que ser anywhere. No Anywhere is like, I have anywhere. Tendría nowhere. que en any, nowhere. I have nowhere to go. Como para decir, no tengo dónde ir. Ningún lugar. No tengo dónde ir. Time is over, teacher. Yeah, si quiere denle check answers para ver cuáles teníamos. O los revisan o le toman screenshot y lo continúan más tarde, mañana o mañana en clase. Puede ser. Okay. Well, unfortunately, we couldn't finish the last exercise. We missed just two items or three, I guess. So you can continue tomorrow or we can check them on class. So that's it for today. Tomorrow we will start with the reviews and finish section number 4. Remember to work on the platform. I hope that you sleep well today and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Sleep well. See you tomorrow.